Es vlog, ¿no? Sí. Es vlog. Como siempre, si no estamos en el cine, estamos en Doraemon. Pero es que ya es como la época de Christmas shopping. Sí, la verdad es que tiene meses. Meses. Y como a Diana no le gusta hacer el online shopping como a mí. Pues es que shopping is my cardio. ¿Cómo voy a comprar online? Deja de robarte frases del internet. Estúpida. Digo, comprar online está padre, pero nada como la emoción de ver las cosas y decir, oh my god, quiero eso. Cuando compras online, dejas ir como hilo de media. O sea, nada más le das clic y clic y clic y terminas gastándote 100 mil millones de dólares. No es cierto, porque las tarjetas tienen un límite. Bueno, pero pues sí, se te van muchos clics extras. I got it from my daddy. Oigan, hay algo que me gustaría comentar ahora que estamos grabando. En vivo. Usualmente grabamos los videos y luego uno o dos días después, una semana, dependiendo del evento, se edita el video. Así, oigan, entonces, si un video no sale, crean que es en vivo. En domingo. No crean que ese mismo día lo grabamos. A menos que digamos, este video, por ejemplo, cuando hacemos una video reacción o... Claro. O por ejemplo, celebrando el día del pepero, ¿no? Pongan ustedes. Y ese día lo queremos sacar. Que son como a menos que sea una fecha importante o algo. Claro. Pero en general, si son vlogs, son de varios días a veces. Porque luego nos dicen, ¿a poco en domingo ustedes van a la oficina? No, o sea, en domingo salió el video. Vamos a comer cosas fritas. Y de esto, enchilado. Ahora vamos por Diana, que fue a comprar un bolillo según ella. ¡Oh! Voy a correr porque luego no me compran mis brownies. ¿Compraste mi brownie? Detén, graba la vida real. Estamos grabando la vida real de Corea y ordinaria. Estamos en un lugar que se llama Truly Yours, pero la verdad es que es como nuestra panadería favorita, es Truly Yours. Porque tienen como pan real. Ya les hemos contado que el pan aquí en Corea es súper raro y vean aquí. O sea, la mayoría del pan que tienen es súper rico y lo mejor son los baguettes, obviamente. Que para ser Corea no están nada mal. Y los brownies también son súper ricos. Y obviamente tienen pan de ajo, que es dulce. Vamos, necesito comer un brownie. Y obviamente tienen, ya saben, como el snack, los sandwichitos. La torta. La torta. Y tienen pasteles también. Pasteles de camote. Muy cute. Ah, pastel de camote. Qué delicia. Delicioso. Miren, ese está como su cuerpo. Wow, muy cute todos. Y aquí tienen selección de galletas elegantes. Podemos hacer grilled cheese. Ay, sí, grilled cheese. Necesito un grilled cheese. Grilled cheese es una de mis cosas favoritas en la vida. Y podemos hacer un habanero. My god, habanero ramen. Love it. Me gustan los lugares así. Please don't bring any pets. Porque, pues, la verdad, nadie debe llevar mascotas a los restaurantes. Está mal y da asco. Los restaurantes son para comer, no para llevar animales. Pedacitos de kimchi, ya volvimos al hogar. Y ya no les enseñamos más de Dongdaemun porque ya les hemos enseñado Dongdaemun millones de veces, entonces creemos que ya es como aburrido, ¿no? Yo solo me compré un suéter y esta boina. Lo haces porque como si yo hubiera comprado mil cosas. Quisiera comprar mil cosas, obviamente. No, yo compré esta porque pues como es invierno y luego la cabeza literal te duele del frío. Y me compré el otro día un gorro en H&M, pero esta está como más padre y siento que me veo menos estúpida que con el gorro. Ay, Gisela se compró una sudadera bien pay que es muéstrate. De HBA. Yo, yo, yo. Ay, no les habíamos enseñado en nuestro refrigerador. Compramos unos imanes súper padres de Instagram. Entonces tú escoges tus fotos de Instagram. O creo que puede ser cualquier foto. Y ya luego las mandas a imprimir y son como imanes, ¿saben? Y ya son no son como imanes. Bueno, son imanes. Para el refrigerador. Pues están súper padres todos. Mi mamá. Y ya, ahí están todos los que ya conocen. Ay, tenemos este pizarrón. Y cada vez que alguien nos visita,
Te los dejo un mensaje. Enséñame mi gorra, padre. Este mensaje es de Mai y este mensaje es de Hyo. Ahora todos las conocen. Miren, tengo una gorra. Ay, ¿sabes? Te compré una gorra super cool. De Pandy. Sí, pero póntela como te dijo la señora. A la señora me dijo que lo usara así. Y dijo, aquí opta. Pero yo la verdad creo que esta gorra va súper bien con el color de cabello de Gisela. La verdad que me gusta ahorita como le quedó como rosita de arriba y morado de abajo. Es porque tengo mucho pero está más tengo padre que el naranja, ¿sabes? Pusimos, es que el naranja fue un accidente. Ya pusimos nuestro arbolito de Navidad que no les habíamos enseñado, ya saben. Pero pues ya lo pusimos porque ya es diciembre y es la Navidad. Ah, y también compré una Nochebuena. Está ¡falsa! Bonita, es falsa. Porque pues no soy de plantas y se me iba a morir. Pero me gustan mucho las Nochebuenas, entonces... Pues nada, y esta está forrada y todo así súper navideño y con su moñito y tal. Entonces pues ya la compré y está súper padre y ya las velas. Alguien dijo que nos gustaban mucho las velas. Y la verdad es que no es algo que nos haya gustado siempre, pero pues aquí en la casa va bien, ¿no? ¡Ah! Y no les había enseñado, pero... Puse, es que me faltaban a mí luces en mi cuarto y ya las compré. Y son lo más padre que le ha pasado a mi cuarto. Del que estoy muy orgullosa. No, en serio, ¿no? Y pues ya. Tengo yo también mis luces padres porque no solo Gisela puede tenerlas. Ah, y me compré también este como throw, se llaman, ya saben. Porque esta cobijita está súper padre para cuando uno toma siestas. Y no quiere, obvio, pues extender su cama todavía. Entonces vienes, te tapas con la cobijita... Y hechos la siesta. Compramos esto para comer. Bueno, sí, la verdad, porque a mí no me gusta eso, pero he comprado Oden. Porque hoy teníamos ganas de comer en la casa, no queríamos comer afuera, la verdad. Y ese es un... como un sándwich de jamón serrano y queso. ¡Qué delicioso! Y ay, hice la parte de su gorra y su sudadera. También se compró este... ¿cómo se llama? Este case de Mickey. Que pero atrás cuéntales de las veces que salimos de compras, ¿cuántas veces yo me compro cosas? Siempre. Tú siempre te compras todas las cosas del mundo. Siempre. Compramos aguacates. Chima. Aguacates de Nueva Zelanda. Costaron 2 por 5 dólares, básicamente. Exacto. Súper bien. Ah, y esto, mi favorito. Se llama Dwegim. Y es Seu Dwegim, ¿no? O sea, que es básicamente camarones empanizados. Camarón empanizado. Pero es delicioso. Ay, creo que tampoco les había enseñado esta botellita. Que está también súper cool. Son como las botellas que te dan en los restaurantes en París. Entonces yo quería una, obviamente. Pues ya nada, así es y ya vamos a comer. Estamos listos. ¡Provecho!